Buenas, un saludo muy especial a todos los amigos de YouTube y a los amigos de Facebook. Aquí me encuentro con este televisor de la marca Samsung. Es un 8000, uno de 50 pulgadas TU8000. Entonces vamos a mirar qué es lo que hace y a ver cómo podemos solucionar el problema de ese televisor. Vamos aquí a darle, vamos a darle encendido. Vamos a buscar por aquí, aquí está el encendido. Vamos a ver si, si está prendido, conectarlo a la energía. Listo, ahí vemos que prendió. Y nos apareció HDMI y se fue. La pantalla lavada se apagó y ya no, no, ahí volvió y se reinició. Listo. Bueno, entonces aquí continuando con el video, que ya tengo el televisor destapado. Les recuerdo que es un televisor de la marca Samsung, un UN50 TU8000, el cual nos muestra la imagen y se va y vuelve y se reinicia. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a desconectar este conector, lo vamos a quitar. Solamente vamos a dar conectado este sector a ver si nuestro televisor arranca a funcionar. Si prende normalmente este lado, entonces quiere decir que el sector derecho es el que está malo, pues así, el sector de aquí derecho estaría malo. Entonces, si no nos da imagen, entonces revisaríamos el sector izquierdo. Vamos a verificar antes de proceder a otros pasos, que es activar el Ready, que es aquí, lo activamos manualmente, pero primeramente vamos a hacer vamos a hacer esta prueba. Voy aquí a levantar, esto no lo van a ver porque tendría que levantar la cámara, pero vamos a levantarla más bien y la pongo de esta forma y vamos a hacer la conexión y miramos a ver cómo prende el televisor. Aquí muestro, el televisor no hace nada. Voy a mirar otra vez, voy a verificar a ver, ahí está conectado. Voy a mirar la corriente eléctrica, voy a verificarla a ver si es eso. Vamos a ver, verificamos si efectivamente lo tengo desconectado. Vamos a conectarlo y volvemos a levantar a ver. Vamos a volver a mirar. Mire cómo prende. Ese sector me está mostrando aquí, mire cómo me está mostrando. Quiere decir que tenemos un problema en este sector. En este sector tenemos problema. Mire que ahí vemos cómo me salió. Entonces, vamos a proceder a revisar ese sector. Ya vieron cómo me salió. Entonces, vamos a proceder a revisar este sector. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Aquí voy a bajar. Para estar un poco más cerca. Entonces, como solamente tenía este sector desconectado y este sector de izquierdo conectado, entonces vimos que mire cómo reaccionó. Entonces quiere decir que el lado derecho está bueno, porque mire que la pantalla me intentaba, cuando estaba conectado, prender toda y se iba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a revisar lo que es acá, lo que es el VGH. Vamos a revisar lo que es el VGH. Vamos a darle un voltaje bajo, vamos a cortar. Aquí les voy a mostrar en este sector. Vamos a acercar aquí donde tenemos estas resistencias y los CK. Vamos a verificar si tenemos algún corto en este circuito y vamos a mirar a ver
si le activamos, si le ponemos un voltaje más bajo al VGH, a ver si lo rebajamos, a ver si de pronto rebajándolo se activa. Primeramente, pero primeramente vamos a quitar, retirar toda esta resistencia, la vamos a retirar a ver cómo nos trabaja nuestro televisor. Hacemos la prueba a ver si nos arranca a funcionar, quitando solamente la resistencia. Si no, procederemos a cortar la línea del VGH y le pondremos un voltaje bajito con la ayuda de un conversor. Bueno, entonces, ¿por qué procedí sin hacer mediciones, venirme para este sector? Porque mire que cuando estaba la pantalla estaba conectada a los dos sectores, prendía todo normal, pero inmediatamente me empezaba a apagarse y a reiniciarse. Y al poner a funcionar solamente este sector, vemos que hubo una mala imagen en este punto. Entonces quiere decir que este sector es el malo. Aquí lo que vamos a proceder es a quitar esta resistencia, lo vamos a hacer con una estación de calor. Recuerden que solamente es con una estación de calor. No lo van a hacer con el con el cautín, ya que ya, hay que retirarlas de esta manera. Listo. Esta resistencia se me movió, ahí volví, la acomodé. Y acá en este punto, quitar esta resistencia. Listo, ya aquí las quité. Listo, ya están quitadas. Ya después de haberlas quitado, entonces vamos a proceder entonces a hacer la prueba y encender el televisor a ver si el televisor arranca a funcionar. Eso es lo que vamos a hacer ahorita en ese momento. Entonces vamos a proceder ahorita a quitar acá la estación de calor que me está estorbando y procederemos a hacer la prueba. Bueno, vamos a enderezar. Vamos a enderezar acá. Vamos a alejar la imagen. Y vamos a conectar. Vamos a esperar a que ya quite todas las resistencias. Y vamos a hacer la prueba a ver cómo reacciona este televisor. Resulta que nos está haciendo lo mismo. Nos está haciendo lo mismo aquí. No, no sé, no se alcanza a ver mucho, pero aquí se ve. Se ve, vea. Ahí se ve, mire. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a proceder a ingresarle un voltaje al VGH, un voltaje más bajito, a ver si de pronto es eso, vamos a ver, y vamos a cortar la pista del VGH y le inyectamos ese voltaje en este punto, listo. Entonces, para eso vamos a necesitar un conversor, del cual les voy a mostrar. Aquí les muestro estos conversores que yo utilizo. Yo los tengo acá, ellos vienen así en paquetico. Vienen, los mando a traer desde China. Salen muy favorables desde China, ya que aquí en Colombia me salen como a 10 mil pesos cada uno. Y por AliExpress no sale muy favorable. Recuerdo que nadie me está patrocinando, solamente estoy mostrando lo que yo utilizo. Y vemos que pueden utilizar esa página. Esa página entrega productos muy favorables y llegan a tiempo. A mí aquí en Colombia se demoran de 20 a 25 días para llegarme. Ella dice que puede demorar 2 meses, pero siempre me han llegado los productos que he comprado en 20 a 25 días. Aquí mandé a traer 6 conversores, salieron muy favorables. Ustedes también pueden mandar a traerlos. Aquí los tengo, voy a utilizar uno de estos, el cual vamos a hacer la prueba para ver si le bajamos al VGH. Facilito, mire que solamente aquí nos dice que aquí está el voltaje de entrada y el voltaje de salida. ¿Qué voltaje le vamos a ingresar? Le vamos a ingresar el mismo voltaje de VGH. De aquí mismo lo vamos a sacar. Como vamos a cortar la pista, recuerden que ese voltaje VGH viene desde acá, entonces ese voltaje VGH lo vamos a ingresar aquí, a nuestro conversor. Y como este es un conversor de CDC, que es estándar, o sea que él no eleva el voltaje, sino que me ayuda a reducirlo. Entonces, como me ayuda a reducirlo,
Entonces le vamos a poner el propio voltaje que tiene acá, que creo que es como de 24 voltios aproximadamente. Entonces vamos a rebajarlo a 20, a 21, a ver si nos mejora, a ver si nos mejora la pantalla. Si no nos mejora la pantalla, procederemos al siguiente paso, que es acortar las líneas del CK, del CK y los LC1 y el LC2, a ver si se nos soluciona este problema. Entonces vamos a proceder entonces a darle primeramente ese voltaje como como medio de reparación. Vamos a ver si nos funciona. Si no nos funciona, pues entonces seguiríamos acá. Listo. Esto es paso por paso. Ustedes también los pueden hacer. Ustedes verán si cortan las pistas, pero yo voy a hacer este procedimiento. Bueno, el siguiente proceso que vamos a hacer después de haber quitado las resistencias, vamos a cortar lo que es. Voy a ir cortando los CK. Voy a ir cortando uno por uno y voy mirando y voy haciendo la prueba. Aquí corto uno y voy mirando el televisor. A ver si me prende normal. Porque la idea es cortarlos todos. Pero yo voy a ir cortando de a uno por uno. De a uno por uno. Claro que el que quiera los puede cortar. Los puede cortar todos de una vez. Vamos a hacer algo. Vamos más bien a mocharlos todos. Si algo después los voy uniendo. Vamos a mochar los LC1, LC2 y los CK del 1 al 8. El VGH también lo vamos a mochar. El BSS, que es el VGL, no lo vamos a mochar. Ni el STB, ni el CLR. Ese no lo vamos a mochar. Vamos a hacer el mismo procedimiento. Ya en otro se hizo un video sobre esto. Entonces vamos a ver si se repara de la misma manera o si toca. O si toca verificar a ver de otra forma, a ver si la podemos solucionar. Pero por el momento vamos a hacer esto. Bueno, entonces aquí vamos a empezar a hacer el corte. Vamos a cortar, a mí me gusta cortar aquí en este medio, ya que cortando en este medio, si alguna cosa, hago la conexión desde aquí, desde este punto, aquí. Si alguna cosa. De aquí, aquí. Hay otros que mochan aquí a la mitad de. A la mitad para poder volver a si alguna cosa volver a empatar, yo lo hago de esta forma. Eso ya es como le quede a cada quien, a cada técnico, como lo haga. Yo lo hago de esta manera. Entonces, voy a bajar aquí y vamos a empezar a mochar. Vamos a mochar aquí. Voy a hacerlo con el microscopio para que se vea más nítido, más clarito y pueda ver los cortes con más eficiencia. Eso es lo que voy a realizar. Bueno, entonces como les había informado a mis amigos, les dije que íbamos a hacer la prueba con el conversor de CDC. Resulta que yo probando este conversor es si eleva el voltaje. Cuando lo compré pensé que era nomás, era el voltaje estándar y lo reducía. Resulta que no, resulta que este me sirve para elevar el voltaje. Entonces lo cogí de aquí de los 12 voltios. Mire que no he activado el reading, el reading no lo he activado. Entonces de aquí cogí los 12 voltios para que cuando uno encienda el televisor inmediatamente le llegue voltaje aquí al circuito. Entonces ya lo que les dije que moché todas las conexiones de los CK de VGH, LC1 y LC2 y le apliqué un voltaje bajito, en este caso tiene un voltaje de 20 voltios, de 20 voltios aquí al LC1 y al VGH, los dos tienen el mismo voltaje ya que están alimentados de aquí mismo. Ese es el trabajo que le he hecho hasta el momento, porque les dije yo que este sector era el que estaba malo debido a que me mostraba un problema. Ahí mismo se veía en la pantalla el problema. Si me hubiera salido la imagen bonita, bien, y no se hubiera dañado, entonces el problema estaba en el sector izquierdo. Entonces, mire la prueba que hice. Les voy a mostrar la prueba así, a los 20 voltios, y miren cómo me quedó el televisor. Bueno, aquí vamos aquí a levantar con mucho cuidado el televisor. Ahí tengo conectado el conversor de CDC. Le doy encendido. Mire cómo me prende, ya me prendió, pero me están prendiendo unas lineecitas, unas lineecitas.
Entonces resulta que esas linecitas, como están ahí esas linecitas, entonces vamos a tratar de quitarlas. ¿Cómo la? Bueno, mis queridos amigos de YouTube y los amigos de Facebook también, a los que ven mis videos, aquí ya les muestro. Está el televisor. No tiene diferencia de color, está nítido, está full. No tiene problema de colores en ningún lado. No me tocó mochar pistas, porque en ocasiones tocaba mochar pistas. Lo único que tengo son las linecitas de este medio, que no he podido quitárselas. Ya le bajé al VGH, le subí al VGH, mandé los secabe a tierra y volví, lo solté. El LS1 y el LS2 también les subí, les bajé el voltaje para verificar a ver si me cambiaba, pero no me cambia, me queda esta línea. Entonces de esta manera fue que se pudo arreglar este televisor. Se le anularon las pistas, se le quitaron las resistencias de los CK1 a CK8, LS1, LS2 y VGH. Eso fue lo que se quitó. Y se le aplicó un voltaje de 24 voltios a VGH. A VGH fue el voltaje que se le aplicó, se lo rebajé, se lo subí y no me cambiaba, me quedaba igual. Entonces se lo dejé en 24 voltios estándar. Y de esta manera fue que me colgó el televisor. No tengo gama de colores, miren que ahí no hay diferencia de color. Voy a poner algo en YouTube para que ustedes mismos vean. Bueno, aquí ya lo tengo en YouTube. Mire que miro a la derecha, miro a la izquierda y no tengo diferencia de color. Están correctamente los colores. Solo salve recordar que tengo las líneas, veanlas, ahí están. Aquí hay unas y en la mitad tengo otras. No he podido quitárselas, pero esto ya quedará para otro próximo video. De todas maneras quería mostrarles cómo se reparó este televisor. Se le anularon los CK1 del CK1 al 8, se quitaron las resistencias y se también se cortaron las pistas del LS1 y LS2 y el VGH, y se le aplicó un voltaje de VGH con un conversor de CDC, el cual les dije que son muy fáciles de traer, solo por la página de AliExpress. Son baratos, no demora mucho para venir. De todas maneras, Dios me los bendiga a todos y espero que les haya gustado el video. Este es un televisor de la marca Samsung UN50TU8000. Entonces, hasta la próxima. Espero que se suscriban, espero que apoyen mi canal. Y en la próxima mostraré cómo pude quitar las líneas, ya que esto requiere de un trabajo más exhaustivo, con más cuidado. Entonces, miraremos a ver cómo podemos quitarle estas líneas. Hasta la próxima.